Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Seguimos con más de One Piece Odyssey. Esto tiene pinta de que va a haber un jefe, bueno, el coloso de fuego, como lo dijo aquí el Eladio. Pero primero hay un murciélago aquí, le voy a dar para llevar. Entonces, ¿qué se vuelve? ¡Eh! Oh, bien. Master rápido, date prisa, probabilidad de crítico, muy bien. Luffy es fuerte entre los dos. Posiblemente y el golpe haga que le dé al de atrás también. A ver. Nah, yo creo que sí. Fui engañado gratuitamente. No pasa nada. El enemigo este es de poder. Poder sonarse con la espada. Así que creo que lo mejor sería que Robin le pegara. Y que el Sanji le pegue ya que está Luffy. Un disparo de oveja. Bien, muy bien. Ahora sí, nivel 12, ¿ven? Es que enfrentar enemigos sirve, como les digo. Si dan la oportunidad, péguenle a los enemigos. No, ¿qué? Derrota al coloso del trueno. Ven, les dije que iba a haber un jefe aquí. Espero y tener la fuerza suficiente. Bueno, mejor agarro un poquito más de experiencia con esto. Uy. Ya te pego por detrás. Ah. Le pega en área, ¿verdad? Sí, le va a pegar a los tres partes. No, ahí. Ay, faltó uno, pero creo que no atacaba ese. Ay, qué mamón que quedó el que atacaba. El enemigo este es de poder. Se vence con una bajazón. Así que ¡Zora! Y ya solo queda este güey. Ardilla sonriente, ni pinta de ser ardilla tiene esa cosa. Pero mientras más suban de nivel, mejor. Si aguantan más, hacen más daño, prenden más ataques. Sigue el murciélago ese de ahí y agarra los cosas que estén ahí. A ver, no sé si se vaya a voltear el güey, porque luego. ¡Míralo! ¡Ustede! Ay, te agarré. Parece que sí le di un nalgazo desde arriba. Una nalgada. Es que sí podía. Pero no me la juego. Es que podía haberle dado un golpe normal y que le pegara el de atrás, pero ya ven que a veces no pasa. Como ahorita lo hice y no pasó. Creo que me equivoqué y era el otro. Sí. Pero Robin le gana. ¡Listo! Chompa de nivel. Y este cofre puede ver algo que me sirva para mejorar un personaje, una insignia o algo. Ah, bueno, conmigo, está bien. ¿Para qué escalarla cuando puedes usar el brazo de Luffy?
Ah, aquí está el dispositivo, este es el que necesito, ¿verdad? No entiendo el agujero del techo. ¿Será que el coloso entra por ahí? Juat, juas, juas, XD. Tal vez no se suelen ver colosos al aire libre. Arro, pues. Bueno, se abrió la puerta nada más. Yo creí que de volada iba a la batalla con el coloso, pero al parecer tengo que desactivarle estas cosas. Pero bueno, el cubo de Zoro. Retornar al dragón para que ambos ataques estén un poquito mejorados. Y esas cosas de ahí arriba. Espérate que yo la agarro desde arriba. Yo la agarro desde atrás. ¡Wow! Ahí está. Probabilidad crítica. Sí la necesito porque se ve que están cabrones estos enemigos. Son los que van a dar más experiencia. ¿Qué son? Técnica. Tengo que hacerse con disparo. Así que, Luffy, no me sirves. ¿Quién iba a decir que usó mi habilidad? Es el que ataca primero, así que pégale fuerte. Ay, estallido de pólvora, pero no le hace mucho daño. Bandito y Usopp, pero pues tiene debilidad, así que a ver qué pasa. Muy bien, Usopp, muy bien. Sanji tampoco sirve, así que Nami. Espero así lo venza de una, porque no, hombre. Roba Berry sigilosamente sin atraer la atención. Esto no hace daño. Una habilidad que golpea el objetivo con una fuerte corriente. Mi espejismo tampoco hace daño. Bueno, con algo de suerte lo puede vencer. Bien. No eran tan fuertes. Ay, creí que sí lo había vencido. Bueno, no pasa nada. Un simple golpe que le dé y listo. O sea, el Eladio nomás está ahí para asegurarse de que... De estar ahí nomás. Su función es estar ahí. Porque ni ayudó al güey. Ajá. Te tocó en suerte, dice el güey. Si supieras, loco, si supieras. Mira, me perdí eso. Bueno, ahorita lo acabo. Mucha manzana. Espérate. Y luego, ¿Será que tengo que bajar? ¿Qué dije allí? No creo que podamos trepar esa pared. No creas tú. Pero si le pico aquí. Ahí está tú, mira. La vez alrededor que la se está debilitando. ¿Qué hay con esta pared de luz? ¿Acaso protege al coloso que lo encierra? Oh, o sea, si lo encierra, está cabrón. Si lo protege, está cabrona. Ladrillo. Balón molten azul de una vez porque se te cuenta que... Es más ligero, es más suave un ladrillo que un balón molten. Porque cuando salen, que vamos a jugar food. Y te sale, ¿quién trae el balón? Yo. ¿Y es un balón molten? No, ya no. Como que se me quitaron las ganas. Esa madre es un Nokia. Jalea dorada. Manzana energética. Hierba desdichada. Por tres. Ah, qué desdichado. Qué desdicha. Piedra del terror. ¿Qué harán? ¿Quién sabe? Pero pues me los están dando de a gratis. El muro de luz se está debilitando. Y eso implica que pronto tenemos que enfrentarnos al coloso de esta ruina. ¡No me digas esto! A decir verdad, no querría conocerlo.
Oh God Goodness. Y luego tú. Y luego me imagino que es para allá. Yeah. El murciélago, otra vez revuelven los enemigos. Bueno, porque luego me van a estar castrando. Pero ya sé cómo vencerlos más rápido. Uy, muy bien. ¿De qué son? A ver, velocidad. Velocidad, sense. Puño limpio. Para que le pegue a los dos y los vence de volada. Le responde, eres bastante bueno y no hizo nada. Todo lo están haciendo ustedes, güey. Por acá, ¿verdad? Ya lo sé. Pues acá, pero no quiero que me esté molestando la ardilla sonriente. Bueno, lo voy a cambiar en dado caso de que... No, creo que ni hace falta que lo cambie. Ay, creo que iba a hacer falta. Ah, no. No, 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 está bien. Aquí solo le puede pegar y eliminarlo de una. Dinami no recibe daño. Estamos muy bien. Creo que un pistolón. Sí. Bien, suban de nivel. Así el Colosso nos hará los mandatos. Dice que si la luz no desaparece, implica que hay más dispositivos en la cima. Por supuesto, probablemente tengas razón. Ay no, Capitán Obvio. Ah, dineros. Es lo que me gusta, cambiar a Chopa. A Chopa. Hoy sí que era un hoyote. Para pegarle a la ardilla de sonriente. ¡Ah! Le pasé por un lado y no me vio, que estúpido. Ay, nomás son dos. Ah, no, mentira, ya había el otro baboso allá. ¡Qué de volada! Es que ya están repoderosos los míos. Dale un pistolón. Ay, ¿para qué voy a gastar petes? Ja. Con un solo golpecito es más que suficiente. Ay, me dio 44 petes. Un petardo. Este es 1140. Está bien mamadísimo, Zoro. A ver. Por ahí entra, ¿verdad? Sí. Hombre, ¿cómo hay cositas aquí, tú? La pura manzana para recuperar energía. No sé si me dé sal, me dé más potencia o algo. Creo que es la manzanita que me daba. Recuperaba la salud. Órale, por las nalgas. Qué pelado. Me pregunto qué será el Colosso. Si tendrá alguna debilidad a algo. Ellos son de velocidad, así que Sanji. Es
Si me hubieran dado el ah, bien. Si me hubieran dado uno que le pegue en área con Sanji, pues más sencillo, pero esa patadona se la rifó. Mientras más fuertes sean, mejor. Cubo de Zoro. Bueno, ¿cómo me dan del Zoro? Dame del Sanji, güey. O de Robin, los que me falten. Y luego, escalar. Oh, wow. Podría apuntar a otro lado. Sí, ya vi el switch, no se me olvida. Ah, me aguanto del Sanji bien. Qué bueno que me den lo que les pido. Qué bueno que también me dan los dineros. Era un cofre. Estuve un pelín de pasármelo. Manzana. Ahí, güey, solo uno más y ya. Por supuesto, hay interruptor. El muro de luz se estrecha cada vez. ¡Ah! Oh, estamos a un interruptor de la destrucción. Tú. No me falta. ¿Cuál me falta? Tú. A ver, veo el mapa. ¿Será ese de allá? ¿O es el de allá el que ya hice? Falta ese de abajo. ¿Pero dónde será tú? Ah, ahí está abajo. Creo. Vamos viendo el consejo. Sí, listo. Listóforos. Lo activé, dice. ¿Acaso no es el mismo que vimos en la playa? No, a ti te atacó el coloso de fuego. Este es diferente. No confundas la gente. Esta debería ser la última. Ahora, enfrentémonos al coloso. Enfrentémonos al coloso de estas ruinas. Muy bien, haremos lo que tú digas. Tú mandas, baboso. Ah, me voy a evitar pegarle con ese güey porque ya le pateé mucho el trasero. Podría estarlo repitiendo así uno y uno y mejorar más, pero. Pero no sé. Me la juego así. No va a ser más fácil decirlo que hacerlo. Vas a ver, de mí te acuerdo que nos va a patear el trasero unas 7 veces. Como al Enel. Asco, ni de este. Ahora lo voy a mandar por otro lado. No creo que lo mande por otro lado, pero. Pero, oh my goodness, qué daño le hiciste. Uno. Creo que lo más conveniente es no usar a Zoro y cambiarlo por Usopp, o sea, que pegue desde lejitos, pues, porque que le pegue nada más a Luffy. Encanta el objetivo. Supongo yo que este. Así, para que falle menos más. Sanji, déjame ver si no hay una manzana que otorga vitalidad.
Pero puedo hacer que... Ah, ok. No quería atacar con él, pero... Es que se ve que le hace daño, pues, pero... Pero me da pendiente que... Bueno, Sanji, tú estás muy bien. Piensa el coloso del trueno con el Luffy. Si no nos ha hecho nada, güey, ¿qué quieres? Me da pendiente no vencerlo con el Luffy. A ver, intenta. Ahí está. Bien, con Luffy, más experiencia. Como me gusta, así me gusta. Creo como que todos van a llegar como a los 100 millones de 15, 14. Ah, escogí un poquito. 15.大丈夫か長花君よ。すまねえ。アディオ、おめすげえな。そういえば言い忘れてたな。俺はコテコテの身の能力者。このコテで掴めるものなら何でも受け止めたり動かすことができる。見ての通り、雷でさえ掴めりゃ。それに 洞窟の入り口の雷撃のように無数に落とされると対処できねえ。腕は2本しかねえからな。だが俺の視界に飛来する攻撃ならことごとく防いでみせるぜ。そう、俺が一緒の時は攻撃に全力を注いで構わない。全員俺が守ってやるさ。助かったぜアビオ。お前には俺も一目置いてたんだよ。ああ、 体を張って仲間を助けるも確かに見た。うさんくせえ野郎だと疑っちまってた。悪かったな。気にするなよ。リムが迷惑をかけた詫びの代わりさ。ん？なんだ？こいつは。どうした、アディオ。いや、珍しいものを拾ってな。俺が間違っていなければ、 ワッフルド冒険するのに極めて重要な代物だ。少し調べてみようと思う。何かわかったらすぐに教えてやるよ。そうか、わかった。あ、見てください、スモーカーさん。 あの光は何だ？わかりません。でもあの光が灯ってから一帯の潮の流れも激しくなっています。あるいは嵐の予兆ではないでしょうか。あいつ何を企んでやる。一体目の巨像が倒れたか。 想定外の事態だな。どうする？万が一あれが目覚めたら厄介なことになるな。だがまだ蓋が開いたわけではない。 Dice mi primo que si de qué tapa están hablando.
regresa a la casa de Adio. Óyeme, ¿qué me dieron? Asco, recuperaron los fragmentos estos y nada me dieron. Supongo yo que en la casita de Adio me van a dar más cositas. ¡Mira este pollo! A ver, que me ataque. ¡Ey! Ese lugar de allá abajo es de donde vinimos. ¿Ahí está el Frankie? Ah, no, creí que sí. Hierba fragante por 5. Por 5. Ahí está el mono feo. ¡Uy, mira! Agarré algo sin querer. なの体に戻るの?そうだな。こんなのどうやって体に戻すんだ?さあな。俺もキューブが戻るところは見たぜ。食うのかな?もうちょっと。あれを食えねえぞ。それにあんまりうまそうじゃねえな。さすがに食わねえと思うぞ。とにかく一度戻りましょう。考える。それからよ。 Aquí. A ver. Pensé que iba a decir así que daba mucha experiencia a una mamada así. Pero no. ¿Qué va? Es una ardilla sonriente fea, nada más. Ahorita me les enfrento, ahorita. Voy a llegar a la casa de Adio, nada más. Pero estoy por el camino equivocado, ¿verdad? Sí, それにしてもさっきの移行、随分雷の研究が進んでいたわね。それだけかも。ベザリアで学んできた何がそういうの。相当ね。その研究の結果、あの巨像が作られたってわけか。ええ、多分ね。とんでもない技術だわ。Quiero que digan cómo metiéndose ese cubo grande sin albur. いろ。何すんだよ、やめろって。おとなしくしてろ。今キューブを戻してやる。お前ら、いい加減に。しろ。何しやがれ。手伝ってやってんじゃねえか。どうやら大きなキューブは強引に押し付けても吸収されないようね。悪いが俺にはわからないな。 Les dice que pueden recuperar sus fuerzas encontrando los cubos, y cuando encuentren los cubos están más sólidos que otra cosa. ¿Para qué hacen eso, pues? ¿Para qué me dan esperanzas de obtener los poderes de vuelta y nomás hacen el hongo liso? A ver, quiero ver si... ¡Oh, qué hambre tengo! Dicen. Ah, no puede ser posible que no me dejen hacer nada. Ah, oh, sí puedo. Pero quería ver si... ¡Ja, ja, ja! つかんだり、防いだり、かなり限定された力さ。なるほどね。そう。なんだ、ゾロ君。あの時弾道が変わった理由が分かった。その能力で跳ね返したのか。おいおい、手品の種はバラさねえのがマナーだぜ。 Es de muy mala educación, como cuando estás... Como cuando estás jugando póker y alguien ve la mano, no hombre. Aquí puedo cambiar los atuendos. ¡Si tuviera atuendos! Muy bien, si no se tiene una fiesta, no se puede tener nada en el campamento. ¿Dónde está Lim? Está hasta la quinta fregada, malditos. Estúpida. Pero vamos para allá, pues vamos para allá. Todo porque no se pueden meter los cubos donde más les quepa. Por el ojeta. Y ella los va a hacer chiquitos y va a hacer. Ah, mira, es que es así, bien pelada. Es que ustedes no saben nada. ¡Lima! ¿Dónde está?
A ver si no hay enemigos por aquí. Va a estar, mira, ya va a estar en la tumbita del perico donde estaba antes. Creo. Sí. Del amiguito.聞こえている？うん、聞こえてる。あのね、私アディオを助けてあげたいの。アディオの言葉はいつも正しいし揺るがないわ。きっとワフルドのためになってくれると思う。残念だけどまだ私は彼を信用できない。彼の行動を裏付ける彼の言葉だけだもの。 でも、あ、ここにいたのか、リム。リム、この大きなキューブが体に戻らないの。あなた、理由がわからない？リム。仕方がないわね。少し力を貸してあげる。キューブを渡して。 ここまで大きなキューブになると、自然に吸収することはできないの。取り込めても記憶された内容をもう一度体験しなければ、本当の力としては定着しないわ。どういう意味？口で説明するより、直接見た方が早いと思う。 なんだかここは。 Resuelve el misterio del cubo. De los cubos. Me imagino que se refiere a ella que para obtener ese poder de vuelta tenemos que revivir esos recuerdos. Por ejemplo, cuando Luffy aprendió la segunda marcha, tendremos que ir al momento en el que él aprendió la segunda marcha en Water 7. Y así, supongo yo. ここはキューブを自由に扱える空間よ。すげえ、不思議空間だな。不思議、まあ呼び名なんて何でもいいわ。こんなところで何を始めるつもり？ここはただの中継地点よ。ここから思い出の世界へと旅立ってもらうわ。思い出の世界？ええ、 あなたたちの記憶を元に作られた世界よ。思い出の世界ね。旅立ってからどうするの？成果の踏襲。かつてあなたたちがそうしたように思い出の世界で成し遂げたことをもう一度、ただ思い出の世界メモリアはあくまであなたたちの記憶からできているから、体験した様々な現象が 事実と異なる形で現れることもあるわ。だって記憶って曖昧なものでしょ。メモリア？なんだかよくわかんねえな。説明を聞くより体験した方が早いわ。El cubo se aturdió y los hombres de paja recobraron las fuerzas. Bala, casa de tigres, 3000 mundos. No sé por qué lo puse. Bueno, es que en español suena bien chistoso. Verde león, clima de rayos, realización, bandito Usopp, martillo de Usopp, estrella de pólvora, masazo Usopp, preparación, basquot, disparo view, pezuña de flor de cerezo, dos plus, agarre. ¿No más? Bueno. Thank you.
失った力を取り戻すべくワフルドでの冒険を始めた麦わらの一味はアディオの協力で巨像を倒し最初のキューブの奪還に成功した。しかし事態は思わぬ方向に進んでいく。辞書、砂の王国、思い出のアラバスタ。あの時言ったよな、お前を超えていくって。Recuerdos del reino del desierto, Alabasta. ちゃんの国か。しかし本当にこれが思い出の中なのか。すごいわね、本物の菜の花の港町と変わらない。ここはアラバスタというのね。あなたたちはここでどんな冒険をしたの。どんな冒険って言われても一言では難しいわね。具体的にこのアラバスタでしたことを思い出して。ビビちゃんを助けるためにアラバスタにやってきたんだったな。そうだな、バロックアクスがアラバスタを乗っ取ろうとしていたから、それを防ぐために戦って。犠牲はたくさん出たけどクロコダイルを倒してどうにか戦いを終わらせられたのよね。明確なのはそれね。そのクロコダイルを倒したというのがあなたたちがここでした一番大きなことよ。じゃあもう一度あいつをぶっ飛ばしゃいいんだな。簡単じゃねえか。やることが分かったんならとっとと行くぞ。待って、まだ言っておかないといけないことがあるわ。この世界はあなたたちの記憶で作られているけど、前と全く同じことが起きるとは限らないの。どういうことだ。ここは俺たちの記憶で作られてるんだろ。だからよ、記憶って曖昧なものでしょ。それにこれから起こる出来事も現れる敵も現実より厳しいものになっているはずなの。え？そりゃどういう仕組みだ。簡単に言うと、あなたたちが強くなった分記憶の中の敵も強くなってるってこと。そうなのか。俺たちが強くなった分クロコダイルも強くなってやがるのかよ。でも待って、今の私たちって前より弱くなってるんでしょ。ええ、その通り。メモリアを作っているキューブは完全なあなたたちから取り出したもの。つまりあなたたちは不完全な状態で以前より強くなった敵と戦うことになるわ。そんなの不公平じゃねえか。それでもこれがメモリアの仕組みだから。マジかよ。なんだかよくわかんねえけど、まあいいじゃねえか。まとめてぶっ飛ばしちまえばいいんだろ。行こう。Entonces, lo que está la función de objetivos. Apreta los objetivos en el menú para recibir recompensas. Controla tu progreso periódicamente.Los registros mayores son una de las recompensas de los objetivos. Te permite ver resúmenes de las aventuras pasadas de la tripulación. Si encuentras uno, no dejes de verlo. Es como el sigue participando. Bueno, tiene mucho sentido. Normalmente uno también es como... No recuerdo qué ropa tenía tal día, pero recuerdas lo que hiciste tal día. Recuerdas lo que comiste tal día, pero no recuerdas el plato que tenías.情報集めは私に任せて。当時のことならこの中で一番詳しいから。そうか、
Así que sí, el mundo este en parte tiene sentido. Es cierto que es injusto porque pues no manches. ¿Acaso no pescamos al tal Bon aquí? Fue muy gracioso. Correcto, debí haberle dado una patada y haberle devuelto el océano. Pero ese Bon es un buen tipo, hasta me salvó en Impel Down. Que vamos a ir ahí también, yo lo estoy seguro. Pues a mí me lo hizo pasar mal. Pues sí. Se viene bonita la cosa, muchos recuerdos, cosas difíciles. Bueno, supongo que algunas cositas las puedo agarrar con... ¿Será con Usopp? Por supuesto. Supongo que a Robin le han de decir otras cosas. Me siento muy desafortunado. ¿De veras? Sí, honestamente eligieron el peor momento. No me digas. A ver, ¿habrá algo que diga diferente el güey este? No tiene nada diferente lo que dice. Pero sí que viene interesante todo. Esta especie está perdiendo su fragancia. Parece que hace tiempo que no llegan ingredientes frescos. Hombre, Sanji, a ver qué dices tú. No están entrando productos. Sí, imagino que es por parte del Crocodile Grande. Bienvenida al Reino de la Basta y la ciudad portuaria de Nanohana. Su acceso principal. Eso nos guiará para decirle... nos gustaría poder decirle a nuestros clientes. Mira, no puedo evitar suspirar cuando pienso en la situación actual de nuestro reino. Pues claro, lo está destruyendo Mr. Crocodilo. Así corrió la voz sobre la inestabilidad de la Basta en otros reinos. Los barcos ahora evitan nuestros puertos. Eso es porque las tiendas turísticas como la mía no tienen clientes. Es por eso, perdón, que la cliente no hay clientes. Pues entiende, loco, se entiende. A ver qué dice aquí este men. Las ventas de hoy. Ay, qué mal, 27 de 100. Disculpa, quisiera preguntarte sobre el puerto. Por supuesto, pregúntame lo que quieras. Yo estoy aquí día tras día. Vendo mercancía. ¿Se ríe? Lo haré encantado entonces. ¿Han ocurrido accidentes aquí últimamente? Como el accidente de un barco que vende armas, por ejemplo. No he visto ningún barco en varios días. Y mucho menos uno que venda armas. Hace días que no vendo ni siquiera 50 unidades de mercancía. Es un problema. Ya veo. Gracias. Creo que iré a la ciudad a preguntar. Sí, haz eso. Sí, hazlo. Caso cerrado. Como la doctora Polo. Para quienes orientamos nuestros productos a los marinos, es muy complejo que no vengan barcos al puerto. ¿Alguien vende algo? Les damos la bienvenida. Tenemos pescado fresco desde hace una semana. Aunque nuestra selección está un poco pobre desde que los pescadores más jóvenes ya no están. Igual todo está fresquísimo. Acérquense. Así no vas a vender nunca, loco. Para ser un puerto, la selección de pescado deja bastante que desear. Pues estás viendo que no viene gente. ¿En serio? A mí me parece que hay un montón. Era muy distinto cuando estuvimos aquí antes. A ver, es que la gente dice cosas chidas. El rey cobra le hizo mucho daño al reino. No he parado de perder clientes a diestra y siniestra. ¡Oye, cállate! Alguien te puede oír. Pues obviamente no lo hizo el rey cobra, lo hizo Crocodile, pero... todo depende de lo que llegue a pasar. A ver, niño. Nací y me crié en Nanohana. Nunca había visto el puerto con tan poca actividad. ¿Qué estoy haciendo? Contemplo el océano mientras me lamento por el destino triste de este reino. No, hombre, lo único que puede... En estos momentos lo único que se puede hacer es reír. Me dedico a mover cargamento, pero hace unos días que los barcos de carga evitan la zona por la inestabilidad política. Uf, qué aburrimiento. Es que el Crocodile pues no sabe qué pedo. Me encanta destruir cosas nada más. Pues la ciudad es donde viene lo chilo, pero a ver qué dice aquí. ¿De quién es el letrero de Se Busca? Está tan dañado que no logro reconocer el rostro que sale. Quizás es mío. Tu recompensa era de unos 30 millones de berries, ¿no? Entonces es de alguien más. La recompensa es de 3 millones. Le falta un cero. ¡No, hombre! No vale nada ese güey. Pero parece Lace. Por el gorrito. Bueno, quién sabe. A ver qué dice aquí. El menú de mariscos dice que ya casi se les acaban. Ah, no es problema. Entonces comeré carne. ¡Pero no hay, güey! No estás escuchando, no estás prestando atención.
Pero bueno, guardarlo porque creo que ya está un poco largo el video. Bueno, que dice aquí, hay un volante de ramo de flores, pero el precio que menciona es demasiado alto. Pues es que no hay venta, pues. Seguro que las flores frescas deben ser muy valiosas y escasas. Después de todo, un desierto rodea la ciudad. Son piratas, ¿verdad? Vi algunos marines ayer ahí adelante, así que aléjense del área. ¿En serio? Entonces aún no debemos ir por ese camino. Pero pues, para evitar las dudas. Así que pues, muy bien. Aquí está. Termina la parte. Esta es la parte 4. Va a haber más videos de One Piece, obviamente. Esto se está poniendo interesante. Me gusta la temática de que vayas a las peleas pasadas, a los recuerdos. Esto espero que tengan sus cosas diferentes. Obviamente van a ser más fuertes los enemigos. Tengo que seguir derrotando enemigos para volverme. Para que mis personajes sean más fuertes y que no los derroten tan rápido. Pero bueno, este fue el video. Espero les haya gustado. No olviden darle like. Suscribirse, acá abajo están mis redes sociales para que me sigan y nos vemos en un próximo video. Al rato.